no podéis. Yo seré el último y vos seréis el primero. Hay más gente. Os lo puedo demostrar. Por favor, por favor. Por favor. No, no.
muerte a todos! Aquí termina vuestra vida. ¡Es hora de formar un poco de bronca! Situado en la cima de un acantilado al borde de la Costa de las Espadas, la ciudadela de Candlekeep guarda la colección más fina y completa de manuscritos de toda la faz de Faerûn. Es una fortaleza impresionante. Se mantiene apartada de todas las intrigas que ocasionalmente plagan el resto de los reinos olvidados. Es un lugar aislado, fuertemente protegido, y vuestro hogar. Dentro de estos vestíbulos sagrados comienza vuestra historia. Habéis pasado la mayor parte de vuestra vida dentro de esta fortaleza, bajo el tutelaje del sabio Gorion. Asumiendo el papel de vuestro padre, os ha criado con miles de historias de héroes y monstruos, amantes e infieles, batallas y tragedias. Sin embargo, una historia nunca ha sido relatada, la de vuestro patrimonio. Os ha dicho que sois un huérfano, pero nada más de vuestro pasado. Últimamente, Gorion se ha distanciado de vos. Parece que algo grave le preocupa. Os habéis preguntado acerca de ello, pero vuestras preguntas han sido en vano. Lo único que os conforta es que Gorion es un hombre muy sabio y os lo contará cuando llegue el momento adecuado. Sin embargo, su silencio es perturbador y no podéis escapar al sentimiento de que algo terrible está a punto de suceder. Hoy Gorion ha aparecido más nervioso que nunca. Y ahora, cosa rara en él, ha interrumpido vuestras tareas a mediodía. Dándoos órdenes precipitadas para que os preparéis para viajar, os ha entregado todo el oro que tenía, pero no os ha dicho para qué. Lo cierto es que os encontráis ante el mesón de Candelero, listo para comprar lo que necesitáis para un viaje imprevisto e inesperado. Debería haberme alistado en el ejército. Debería haberme alistado en el ejército. Debería haberme alistado en el ejército. Hola, pequeño. ¿Seguimos con vuestras lecciones? Hola, pequeño. ¿Seguimos con vuestras lecciones? Hola, pequeño.
¿Seguimos con vuestras lecciones? Por supuesto. ¿Seguimos con vuestras lecciones? Hola, pequeño. ¿Seguimos con vuestras lecciones? ¿Es tan difícil encontrar gente decente hoy en día? Mi hotel luce tan limpio como el trasero de un elfo. Mi hotel luce tan limpio como el trasero de un elfo. Es un placer conocer a una persona socialmente aceptable como vos. ¡No hay tiempo para parloteos! Es un placer conocer... ¡No hay tiempo para parloteos! Una tarea fácil. ¡Fuera, pedigüeño! ¡Fuera, pedigüeño! Sí, trato hecho. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora a dónde? Sí, trato hecho. Yeah.
¿Y ahora qué? Me pregunto. ¡Trato hecho! ¡Por supuesto! Mi hotel luce tan limpio como el trasero de un elfo. Hola, pequeño. ¿Seguimos con vuestras lecciones? ¿Y ahora a dónde? ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Trato hecho! Una tarea fácil. ¿Sí? Debería haberme alistado en el ejército. ¡Trato hecho! ¡Oh!